La libertad de expresión que hay en una dictadura, que es lo que tenemos en este país en estos momentos. Para que me hagan callar me tendrán que meter en la cárcel. Así de claro, o pegarme dos tiros. Estos son capaces de todo. Si tengo que coger las armas y liarme a tiros contra estos rojos independentistas y gentuza que odia a España, lo haré. Voy a averiguar dónde está enterrado Carrillo, dónde está enterrado Largo Caballero, dónde está enterrado Azaña. Y me voy a defecar encima de vuestros muertos. Bueno, pues vamos a analizar esto. El dueño, ¿no?, del asador Guadalmina, bueno, pues típico, ¿no?, de estos discursos de odio. Bueno, ahora recordaremos algunos de sus grandes hits. Bueno, pues parece que en mi tierra, en Cáceres, al pasar por ahí a hacer turismo, parece que tiene vinculación de su familia, ¿no?, de origen extremeño. Pues así, sin comerlo o beberlo, por lo menos él no dice por dónde vienen los tiros, ha sido detenido y encarcelado. Pero vaya, no lo voy a decir yo, os lo cuenta el mismo José Eugenio. Hola a todos. Mirad, os quiero contar un desagradable hecho que me ha ocurrido hace un par de días, concretamente en la madrugada del jueves al viernes. Mirad, yo me encontraba con mi mujer en Cáceres, maravillosa tierra de donde yo soy oriundo, y estamos hospedados en concreto. Bueno, una cosa que yo no sabía es que él era paisano mío. Sabéis que yo soy de Cáceres, bueno, del Casar de Cáceres, donde está el queso más rico, el origen del queso más rico. Ahora ya lo hacen en más de 100 poblaciones. Está a 10 kilómetros al norte de Cáceres, pero toda mi juventud, mi infancia, digamos, la he vivido entre el Casar y el Monte del Casar, digamos, a las afueras del Casar. Y en Cáceres, ¿no? La adolescencia, la universidad, etcétera. Luego estuve en Argentina y luego he estado moviendo y, bueno, acababa en Vallecas, finalmente en Madrid. Pero el tipo es de Cáceres y, bueno, ha sido pisar Cáceres y todavía queda buena gente por ahí. Parece que se ha hecho justicia, no sé por qué, porque no explica cuál es el origen de esa detención. Y bueno, ahí lo han metido al calabozo y aquí nos lo cuenta mi paisano. Concreto en el Parador Nacional de Cáceres. A las 2 de la mañana sonó la puerta, era la policía, la Policía Nacional. Con una orden de detención. Bueno, la policía no sabe nada, obviamente, a ellos les mandan que vengan a por mí y nada, me detienen. Tuve que pasar la noche del jueves al viernes en un calabozo. No os quiero contar lo que es, pero os lo podéis imaginar. Menos mal, además, que fue el jueves al viernes. Si llega a ser el viernes, todavía a día de hoy a lo mejor estoy dentro. Bueno, vamos a ver, el motivo, ahora me enteró, claro, mientras estaba allí preso, pues no tenía ni idea a qué obedecía dicha detención. Yo no sé si ha sido un error judicial o ha sido debido a la persecución política a la que estoy sometido desde hace ya varios meses. Porque, claro, este gobierno no permite que nadie se meta con él. De la libertad de expresión que hay en una dictadura, que es lo que tenemos en este país en estos momentos. Yo de verdad que pienso seguir luchando, no va a haber un juzgado. Estamos en una dictadura, luego el tipo este diga viva Franco y tal. Bueno, por lo que me chivan por ahí, puede ser que llevaban desde marzo intentando hacerle llegar una citación judicial, un poco lo que le pasaba a Vito Quiles, y parece que en Cáceres, bueno, pues son más fáciles las comunicaciones, o hay personal, ¿no?, de la justicia o de las autoridades más competentes, por donde pulule el tipo este. A lo mejor tiene buena relación con los que hacen estas labores donde él viva y no le ha llegado por lo que sea, pero parece que puede ser el origen del problema. No va a haber un político que me haga callar. Para que me hagan callar me tendrán que meter en la cárcel. Así de claro. O pegarme dos tiros, que está bien, estos son capaces de todo. Pero mientras esté aquí voy a seguir dando por saco. Y siempre defenderé a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que es lo mejor que tenemos en este país. Ya lo he dicho. Soy José Eugenio Arias Camisón, propietario del asador Guadalmina, de Marbella. Viva la Policía Nacional, viva la Guardia Civil y viva España. Seguiré luchando, amigos. Bueno, ya veis que lo más bonito, no sé si él sigue en Extremadura, me da que sí, me suena mucho. Hay paisajes bastante parecidos en Extremadura de este calibre, creo que es la región con más agua interna, ¿no?, que hay en España, así que bueno, os recomiendo que la visitéis, que bien bonita es, igual que su gente. Fijaros porque a raíz de este caso que se ha hecho viral, Bidusi, por ejemplo, dice hace 25 años ya mostraba manera el facha José Eugenio Arias, dueño del asador Guadalmina, insultando al juez Santiago Torres en la puerta del juzgado porque este había encarcelado a Jesús Gil por el caso Camisetas. El juez tuvo que irse de Marbella ante las amenazas recibidas. Fijaros, es el tipo que va a salir en este fotograma. Bueno, un férreo defensor de Jesús Gil contra cuando lo juzgaban por las tropelías que cometía el tipo, ¿no? El juez Santiago Torres ha fijado una fianza de 1.200 millones de pesetas por responsabilidad civil para todos los imputados en el caso Ayuntamiento de Marbella, Atlético de Madrid.
Yo recuerdo haber tomado las declaraciones en un entorno un poco hostil. El que grita es el tipo este, seguro. En la sociedad estamos acostumbrados a ver manifestaciones en la puerta de los juzgados contra el detenido. En Marbella las manifestaciones se hacían en la puerta de los juzgados contra el juez. Ahí lo tenéis, en primera plana. Fachaleco, ¿eh? En los años 80, 90, no sé, esto serían los 90, ¿no? Fachaleco ya en los años 90. Vídeo de VHS. Y todo eso por atreverse a ser el juez que mete a Jesús Gil en prisión. Para que veáis un poco el personaje, algunos grandes hits para que lo recordáis, que llama dictadura y, bueno, su asador está lleno de cosas de Franco, insultos al presidente del gobierno y tal y cual. Y, bueno, figuras religiosas y luego, bueno, lindezas de estas que las dice a diario de lo que presume. Y, bueno, yo, de verdad, si lo que están buscando es volver al 34, bueno, tal vez va a ser muy fuerte lo que voy a decir, porque yo soy creyente y la verdad que me duele decir esto, pero yo, por defender a mi patria, si tengo que coger las armas y liarme a tiros contra estos rojos y independentistas y gentuza que odia a España, lo haré, pero que no quepa ninguna duda. Y además, a por el primero que voy a ir es a por ti, canalla, traidor, hijo de la gran puta, a por ti, presidente del gobierno, Antonio Sánchez. Si esto es lo que estáis buscando, al final lo vais a conseguir. Yo espero que no lleguemos a esta situación, la verdad. Ya lo pasamos muy mal durante la Guerra Civil, en la que nos matamos casi entre hermanos. Y no creo, yo creo que, en fin, quiero creer en las instituciones para evitar que lleguemos a un confrontamiento como el que tuvimos en el año 36. Amenazas velada, no me gusta recibir, pero si hubiera que repetirla, a por ti voy ahí el primero. Antonio Sánchez le llama encima. Esto es casi cada vez que hace un vídeo, no sé tú, pero yo he tenido 3 horas como viendo el dueño del restaurante Colmina. Fijaros porque este fue, bueno, son reacciones, tweets riéndose del cabreo que se pillaba cuando perdía las elecciones en la derecha a raíz de los resultados que han dado los gobiernos, ¿no?, socialcomunistas para él, ¿no? Resulta que estos rojos de mierda, no contentos con la exhumación del generalísimo Franco, ahora también quieren exhumar a Primo de Rivera. Ah, vale. Y en la Macarena... No es por los resultados electorales, sino, fíjate, es por la exhumación de Primo de Rivera, después de la de Franco, ¿no? Estos son adoradores de toda esta gente, así que... Sevilla, a Queipo de Llano. Mira, rojos, yo me voy a cagar encima de todas vuestras tumbas, de todos vuestros muertos. Voy a averiguar dónde está enterrado Carrillo, dónde está enterrado Largo Caballero, dónde está enterrado Azaña, y me voy a defecar encima de vuestros muertos. Grandísimos hijos de perra, que es lo que sois. Basura. Basura. Lo que estáis intentando es volver a un nuevo enfrentamiento civil. Y lo volveréis a perder, porque sois unos cobardes de mierda. Unos cobardes de mierda. ¿Cómo huíais por el monte corriendo como cobardes, que es lo que sois? Me cago en la madre que os parió a todos. ¡Viva España! ¡Dale! El propietario del asador Gualmina llama a su hermano el suyo. Esto va para quienes aseguran de que los de derecha se llevan muy bien entre sí. Bueno, vamos a ver la facha Wars. Él ya sabéis que es más de Vox que del PP. Y aquí, cuando tienen roces entre ellos, pues él se posiciona claramente, ¿no? Vamos a escuchar a ver qué dice. Tras haber pasado por la almohada, con un poco más de tranquilidad, pero con igual cabreo, me quiero dirigir en primer lugar a los algo más de medio millón de chupapollas de personas que votaron a Vox hace 4 años y en estas elecciones, sin embargo, han votado al Partido Popular por aquello del voto útil. Pues mirad. Un poco decepcionado el señor del restaurante Guadalmina con los tránsfugas del voto que se han ido de Vox al PP, que han abandonado el barco de Vox. A ver qué mensaje tiene para ellos este señor. A Vox hace 4 años y en estas elecciones, sin embargo, han votado al Partido Popular por aquello del voto útil. Pues mirad, subnormales. El voto útil, vuestro medio millón de votos que se han perdido, si hubierais votado a Vox, hubiera supuesto 19 diputados más. Si sabéis sumar, que a lo mejor lo dudo, sumando con los votos del Partido Popular, hubiéramos dado una gran mayoría absoluta. Esto es lo que venimos denunciando mucha gente de Vox, que había que tener cuidado,
con el voto útil. Y hay mucho subnormal como vosotros que habéis votado al Partido Popular y habéis hecho que, si no ha habido pucherazo, que yo espero que lo investiguen, pero si no ha habido pucherazo, habéis hecho que tengamos 4 años más de destrucción masiva de este país. Para que lo sepáis lo que habéis hecho. Tras las elecciones salieron al balcón de Génova, todos con camisa blanca, parecían los venezolanos, los cubanos, estos que siempre van igual vestidos. Esa fue la noche de boda, la boda roja, ¿no? La boda roja que vino Ayuso de rojo y empezaron a cantar Ayuso, Ayuso, ¿no? La tenía preparada Miguel Ángel Rodríguez a Feijóo, ¿no? Y de verdad, es que pasé una vergüenza. Mira que yo no soy del Partido Popular, además cada día le tengo más asco. Como si hubieran ganado. ¿Pero qué habéis ganado, gilipollas? ¿Pero qué habéis ganado? El Feijóo haciendo la V de la victoria. Pero papanatas, que no vais a poder pactar con nadie. Que nos han comido la tostada. Habéis engañado, habéis hecho una campaña de demonización contra Vox asquerosa. Asquerosa, hasta el punto de convencer a 500.000 de personas que os han votado de Vox. Y eso es lo que ha hecho que perdamos las elecciones, no tengáis ninguna duda. No tengáis ninguna duda. Esto es una realidad. ¿Y ahora qué? A llorar, ¿verdad? Pues yo voy a llorar poco. Yo ya estoy pensando dónde me voy a marchar. Ya os lo diré. En fin, soy José Eugenio Arias Camisón, propietario del Asador Guadalmina. Insisto, de momento solamente viva la Guardia Civil. Bueno, fijaos porque siempre el tema que diga esta burrada, siempre le mete la marca publicitaria, el spam, es decir, que al final es un profesional del odio, entre otras cosas. Pero fijaos una cosa que dejaba caer como que se iba a ir, ¿no? Como fuera de España, que él no iba a llorar y tal. Pero al final donde se ha ido es a Cáceres, fijaos, ¿no? A mi tierra. Y es donde ha sido detenido. Lo que no sabemos es cuál es el delito que ha cometido para que lo metan en el calabozo y por qué le están persiguiendo. Así que nada, de momento está llorando y aprovechándose de la buena situación económica de España. Yo creo que a él no le debe de ir nada mal en una época complicada. Buena situación económica para gente como él. Evidentemente, para gente de pie de calle está complicado, ¿no? El tema de los precios de la vivienda y todo eso es inaccesible, pero un tipo que tiene un negocio y, bueno, creo que aparte incluso financia, ¿no? Medios como Estado de Alarma, ¿no? Por lo menos le hacen la propaganda. En estos tiempos, bueno, pues tiene libertad total para decir las burradas que quiere, incluso hasta le beneficiará. Pero bueno, nos quedamos con esa duda. Vamos a intentar investigar qué fue lo que pasó para que le detuvieran en Cáceres y lo metieran en el calabozo. Parece que fue, bueno, pues que lo llevan buscando, intentando, como ha Vito Quiles, comunicarle judicialmente pues alguna solicitud para algún juicio o algo así, y ha estado evitando, bueno, pues cuando lo han averiguado, se ha registrado en algún hotel o algo, le han dicho, aquí te pillamos, venga, para el calabozo. Igual como hicieron con Vito, que primero parecía que lo iban a una orden de detención, que luego parece que fue un error y fue una orden de localización, bueno, pues algo parecido le habrá pasado. Veremos, ¿no? ¿No? También os tengo que reconocer que me haya alegrado que aparte haya sido en Cáceres donde lo hayan detenido, en mi tierra. Bueno, pues que estemos ahí, ¿no? En la vanguardia, en la lucha contra bueno, el fascismo. No sé si este tipo fascista, pero si no lo es, se parece bastante. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.